El cantante llega a Morelia con un lleno total en la explanada del Teatro del Pueblo. Previo al concierto, en entrevista, Christian Nodal aseguró no estar a favor de la prohibición de la música urbana en relación a la propuesta de los diputados de Sinaloa, dejando en claro su postura, adelantó tener un dueto con Sebastián Yatra. A mí no me importan las ideales que tenga todo el mundo, yo hago música con mucho cariño y para la gente, la música se hace para disfrutar, no me importa si es urbano, si es ranchero, si... El nuevo sencillo que va a salir como en unos 2 meses más, va con Yatra. La gente no dejó de cantar y bailar al ritmo de Christian Nodal. Las favoritas de la noche fueron Adiós Amor, No Te Contaron Mal, incluyendo sus más recientes éxitos de Los Besos Que Te Di, entre otras. La distancia no fue impedimento para poder disfrutar del gran espectáculo del cantante sonorense. Gente de todo el estado visitó Morelia con tal de escuchar un poco de Christian Nodal. Estuvo increíble, fíjate que estuvo muy diverso, cantó canciones de todas. Pues que gracias por sus shows, es una persona muy cercana al público. Me pareció muy bueno, porque realmente me llevó una buena impresión de él, porque creí que no cantaba igual como se escuchaba. Y pues yo vengo desde Apatzingán, viajé 2 horas para poder venir a verlo. La presentación fue un éxito, pues no solo lo confirmó el público con palabras, ya que entre gritos, aplausos, ramos de flores hacia el artista y otros detalles, el público michoacano mostró total satisfacción y agradecimiento, dejando a los morelianos con ganas de pronto regreso a tierras michoacanas. Increíble, otro nivel. Sí, es de lo mejor que ha pasado aquí en Morelia, la verdad. Muy excelente concierto el de Christian Nodal, es un exponente de nuestra música regional. Y bueno, hoy venimos a disfrutar con todos los michoacanos este importante concierto. Felicito al gobierno del estado, a los organizadores de esta feria, porque están cumpliendo las expectativas de los ciudadanos. Con imágenes de César Carvajal, Ana Paula García Velázquez, Notivideo.